So we've now reached this point in the Sermon on the Mount study that we're looking into the antitheses. Bueno, hemos llegado al punto del Sermón del Monte donde estamos mirando esta antítesis. There are six of these. Las antítesis que les dije son seis. We covered number one that dealt with the topic of murder. Cubrimos la primera que habla de lo que es el asesinato o el matar. Now we're moving into number two. Ahora vamos para la número dos. Which concerns the avoiding of lust. Que se preocupa de evitar la lujuria o el deseo. Chapter 5, 27 through 30. Capítulo 5, vamos a mirar allí, del 27 al 30. Dice allí. By the way, bueno, a propósito. My time in Colombia, this trip, is now complete because I have Oreo cookies. Bueno, se completó mi viaje aquí en Colombia porque ya me dieron las galletitas de Oreo. Okay, chapter 5, 27 through 30. Vamos a mirar Mateo 5, del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Okay, once again, the Pharisees reduce this commandment to the act alone. Bueno, nuevamente los fariseos redujeron este mandamiento al mero hecho, solamente al hecho. Jesus affirmed the true meaning behind the commandment. Y Jesús afirmó el verdadero significado detrás del mandamiento. Adultery begins in the heart. El adulterio comienza en el corazón. Now, I've already touched on this a number of times over the last several lectures. Bueno, durante las últimas clases he tocado este tema varias veces. Here we are, we're running into it again. Nuevamente vamos a entrar en el It's also noteworthy that it's touched upon in the book of Job. I'm sorry, can you say that again, please? It's also of note. También es una nota. That it is touched on in the book of Job. Y es una nota que se trata allí también en el libro de Job. And most scholars believe that Job is the first book of the Bible to be written. Y algunos eruditos aseguran que el primer libro de la Biblia escrito fue el libro de Job. Let's look at this. Job chapter 31. Vamos a Job, capítulo 31. We're going to look at verse 1, 9, 10, and 11. Vamos a ver el capítulo 31 de Job. Vamos a ver el versículo 1, el 9, el 10 y el 11. 1, 9, 10, and 11. Yeah, 1. Vamos a leer el 1, el 9, el 10 y el 11. Leamos el 1 primero. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Vamos a leer el 9. Del 9 al 11 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Okay, it's interesting here. Bueno, aquí es interesante. I've already made the point when we were talking about the moral law, that the moral law is eternal and it's found all over the globe. Bueno, ya hice el punto y hablamos de que la ley es eterna. Que es eterna y se puede encontrar en todo el planeta. La ley se encuentra en todo el planeta. In verses 9, 10, and 11, he's obviously talking about adultery. Obviamente, en los versículos 9 al 11, está hablando acerca del adulterio. And this is years and years before Moses came down on Sinai with the Ten Commandments. Y esto es años, muchos años antes que viniera Moisés
allí en el Sinaí con los 10 mandamientos. So the moral law was in effect before Sinai. Así que la ley moral ya estaba en efecto, funcionaba antes del Sinaí. What happened at Sinai was that it was written down and codified. Lo que ocurrió allí en Sinaí es que en ese lugar ya fue escrita y codificada. But also note again verse 1. Pero vamos nuevamente allí al versículo 1. That I have made a covenant with my eyes. Dice, hice pacto con mis ojos. It's of interest to me in reading this verse. Se hace interesante para mí cuando yo leo este versículo. Because there is a company in the United States that has this same name, Covenant Eyes. Porque hay una entidad allí en los Estados Unidos que tiene exactamente este nombre, se llama Pacto de Ojos. It began from people that were part of my congregation. Y comenzó con personas que son parte de mi congregación o eran parte de mi congregación. It now employs more than 200 people. Y ahora esta entidad tiene más o menos unos 200 empleados, más de 200 empleados. And it's about a $15 million company. Y es una compañía de más o menos unos 15 millones de dólares. Covenant Eyes is a program. Pacto de Ojos es un programa that can be put on your phone or on your computer. Que tú lo puedes colocar allí en tu teléfono celular o en tu computador. And then you have an accountability partner. Y allí entonces con este programa tienes un compañero de rendición de cuentas. And once a month, y una vez por mes, your accountability partner receives a printout. Tu compañero de rendición de cuentas recibe una impresión in the form of an email, en forma de correo electrónico, which lists every single site your computer or device has been on. Y allí me muestra cada lugar, cada sitio de internet donde estuviste durante ese tiempo. And it is scored, with the higher number being objectionable material, the lower number being not objectionable. Y tiene un rango, el mayor rango corresponde a aquellos lugares que tienen objeción con respecto a la moral. Y el menor rango es aquellos temas que no tienen nada que ver con la inmoralidad. This really emerged because of the pornography problem. Y el surgimiento de esta entidad y de este programa es debido al problema de la pornografía. When somebody has covenant eyes on their electronic device, someone is always looking over your shoulder as to what you're viewing. Y cuando tú tienes este programa de pacto de ojos en tu computador o en tu celular, siempre hay alguien que está viendo detrás de tus hombros así qué es lo que tú estás, qué sitio estás visitando en internet. Unfortunately, it's not available in Spanish yet. Desafortunadamente todavía no está disponible en español. But they're continuing to develop the technology. Pero todavía ellos están desarrollando la tecnología. And they've also gotten to the point where they're developing artificial intelligence. Y están llegando al punto de desarrollar inteligencia artificial. And that's designed to improve the scoring of the sites that people are on. Y está diseñado para mejorar el registro de las personas que están en este programa. But I share that with you because this is very, very important. Y comparto esto con ustedes porque es que esto es extremadamente importante. Sexual contact outside of marriage is always wrong. El contacto sexual fuera del matrimonio siempre está mal. But pero it begins in the heart. Pero comienza en el corazón. And even though you might not be physically acting out with somebody, y aunque tú físicamente no hayas tocado a nadie o hayas salido con alguien, if the mind is meditating on these things, si la mente tuya está meditando en estas cosas, Jesus is clearly saying, lo que you've already committed adultery in your heart. Jesús claramente está diciendo, see, ya con tus ojos has cometido adulterio en tu corazón. See, he's putting a finer point on the commandment. Y le está colocando un punto mucho más fino a este mandamiento. He's essentially saying, this is the original intent. Y lo que está diciendo Jesús es, esta fue la intención original. It's just not a case of the act that's wrong. No es el caso de que lo que está malo es el acto mismo. It is the thought. Es el pensamiento. Now,
In verse 28. Ahora en el versículo 29. I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery. Dice allí en el versículo 29 que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. This is not, repeat, this is not a prohibition against eroticism in marriage. Esto no es una prohibición contra el erotismo dentro del matrimonio. Okay? That's where sexuality should be shared between a man and a woman. Allí es donde realmente la sexualidad se debe compartir entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Sex is a healthy expression of humanity. Y el sexo es una expresión saludable de la humanidad. In fact, God has given it to us as not a lust of the flesh, but it is a hunger of the flesh. De hecho, Dios ha dado la sexualidad como algo, es como una tendencia que es como un deseo de la carne, es un apetito de la carne. It's like we need food to live. Es como cuando se necesita alimento para vivir. We need water. Necesitamos agua. We need sleep. Necesitamos dormir. And sex. Sexuality is a human need. Y la sexualidad es una necesidad también de los seres humanos. But God has set parameters for it as to when it is supposed to be shared. Pero Dios ha establecido los parámetros de cuándo es que esto debe compartirse. And I remind you on this. Y les quiero recordar con respecto a esto. Adultery. El adulterio. But even premarital sex. Aún ese sexo premarital, outside of marriage, fuera del matrimonio, under the Old Testament law, bajo la ley del Antiguo Testamento, was punishable by death. Era castigado con la pena de muerte. That's how serious this is. Miren cuán serio es esto. So, most of you are young men. La mayoría de ustedes, yo sé que son muy jóvenes. At some time, all things being equal, you're going to find a woman you're going to want to get married. Y a menudo van a ver una mujer con la cual ustedes quisieran casarse. Keep the relationships pure. Lo que yo les digo es que mantengan las relaciones puras. Okay, I teach my congregation this. You have to know the difference between being alone and alone alone. Yo le digo a mi congregación. Tú tienes que hacer la diferencia entre estar solo, being alone, and. You have to know the difference between being alone and alone alone. Tienes que hacer la diferencia entre estar solo y estar solo, solo. Alone. Solo. Is having a private conversation in a restaurant that's down the street. Es tener una conversación privada en un restaurante justo aquí en esta calle. Alone, alone is you having the same conversation in an apartment where no one else is there except you and the other person. Solo, solo es tener una conversación donde tú estás solo con ella en un apartamento donde nadie te puede ver. When you put yourself in alone, alone situations, the potential for sin goes way up. Y cuando tú te pones en una situación de solo, solo, el potencial para pecar se incrementa demasiado. Okay. Your best defense on this. La mejor defensa que tienes para esto is to think ahead and not put yourself in compromising situations. Es pensar por adelantado y no ponerte a ti mismo en unas situaciones comprometedoras. Your flesh will say, "Oh, it won't matter. We'll be together. We can be alone. It's not going to be that big of a problem." Tu carne te va a decir, "No, yo quiero hacerlo, me gusta. Vamos a estar solos, yo creo que puedo lidiar con el asunto. No vamos a poder lidiar con el asunto juntos." You might get away with it once or twice. Pueda que tú te salgas bien una o dos veces. But once passion begins to get ignited, pero una vez que empieza a encenderse la pasión, you're often the least competent to be able to control it. A menudo tú eres el que menos tienes la posibilidad de controlar la situación. La pasión te gana. Don't be stupid. No seas estúpido. No seas estúpido. Now, the other thing that we need to talk about on this topic. Bueno, lo otro que necesitamos hablar de este tema is that it's just not the act of sexual intercourse that's wrong here. Es que no es solamente el acto de tener una relación sexual lo que está mal aquí.
It is all sexual contact. Es cualquier contacto sexual. Okay. All forms of touching. Cualquier forma de estar tocando por ahí. And passion. Y cualquier pasión que se despierte por ese lado. Is being addressed by this command. Y eso está siendo tratado por este mandamiento que acabamos de leer. All right, so let's look at this from two angles. Vamos a mirarlo desde dos ángulos. All right, generally, what I'm going to tell you right now, generally is true. Lo que les voy a decir ahora generalmente es verdad. Generally. Generalmente. Men are sexually aroused by sight. Las personas o los hombres generalmente se emocionan viendo. And o sea, women, se despierta el deseo sexual viendo. While women are typically more sexually aroused by touch. Las mujeres son más fácil excitadas cuando las tocan. Okay. So let me show you how easily we can sin against each other. Les voy a mostrar con cuánta facilidad podemos pecar unos contra otros. Until someone is married. Hasta que alguien no sea casado o alguien es casado. This man is given to this woman and this woman is given to this man. Este hombre es dado a esta mujer y esta mujer es dado a este hombre. When that happens. Cuando esto ocurre, que se casan. According to Paul in 1 Corinthians 6. Conforme a Pablo en 1 Corintios 6. The woman's body becomes the possession of the man. El cuerpo de la mujer llega a ser posesión del hombre. And the man's body becomes the possession of the woman. Y el cuerpo del hombre llega a ser posesión de la mujer. But. Pero. Prior to marriage. Antes del matrimonio. They do not belong to each other. No se pertenecen el uno al otro. So, así que, when a woman, cuando una mujer, dresses in a provocative way, se viste de manera provocativa, okay, I'm thinking here of plunging necklines. What do you say about plunging necklines? Estoy hablando aquí de esas mujeres que se colocan esos escotes pronunciados. Tight-fitting clothes. Esas ropas que se las colocan bien ajustadas a las piernas. She may not be aware. Pueda que ella no esté, sea consciente. But what she's doing is basically sitting in a chair with her leg out like this. Pero básicamente está sentada en una silla levantando la pierna así. While the men are walking by and tripping right over her leg. Mientras los hombres están pasando y están tropezándose con su pierna. Because men are geared towards sight. God has made them that way. Porque los hombres son excitados por medio de la vista. Dios los hizo así. So ladies, you need to be, if, you know, when we have to, when you're teaching in your churches, you have opportunity to talk to your congregations and females. Cuando ustedes estén enseñando en sus congregaciones a las mujeres, they've got to be very careful about how they dress. Las mujeres de su congregación tienen que ser muy cuidadosas en la manera en que se visten. And what I've observed since I've been coming to Latin America. Y lo que yo he observado desde que vengo a Latinoamérica. Is that Latin female dress tends to be more erotic. It tends to be more revealing. Es que la forma como las mujeres latinas se visten tiende a ser más provocativa y mostradora. What's in vogue in the culture doesn't necessarily mean it's proper in the kingdom of God. Lo que está involucrado en la cultura necesariamente no significa que eso es propio del reino de Dios. But, pero there is also the problem of the man. También tenemos el problema del hombre. If you are with your fiance or a girlfriend, si estás con tu novia o tu prometida, and you're touching her in a way that is stirring passion within her, y la estás tocando de tal manera que estás provocando pasión en ella, you're in the same position, putting your leg out, lo que está, having your trip right over you. Estás haciendo lo mismo, estás poniendo tu pierna ahí sentado y haciendo que las mujeres se tropiecen con ella. Because in both cases, you're enticing the other person to have what they don't own. Porque en ambos casos estás fascinando a la persona para tener lo que no les pertenece. This is what changes when you get married. Y esto es lo que cambia cuando te casas. I mentioned this earlier. Yo ya lo dije antes. The woman's body becomes the possession of the man. El cuerpo de la mujer llega a ser posesión del hombre. And vice versa. Y viceversa. So when a woman dresses
as provocatively, así que cuando una mujer se viste de manera provocativa, or is sexually erotic towards her husband, o sexualmente es erótica con su esposo, she is enticing him to have what he already has. Ella lo está seduciendo a él a tener lo que ya le pertenece a él. When the husband caresses his wife, cuando su esposo acaricia a la esposa, and passion is being stirred within her, y se empieza a despertarse esa pasión en ella, he is enticing her to have what she already owns. Él la está seduciendo a ella a tener lo que ella ya le pertenece. There is nothing immoral about it. Allí no hay nada inmoral. It's totally godly. Es simplemente todo allí es piadoso. It's blessed of the Lord. Y es bendito por el Señor. When it's in the confines that God has set. Pero cuando está dentro de los límites que Dios ha puesto. Now, you'll note verses 29 to 30. Bueno, ustedes saben los versículos 29 al 30. It's a favorite saying here, and it's repeated in chapter 18 of Matthew as well. Y hay un dicho aquí que se repite en Mateo. What is the chapter? 18. El capítulo 19 también. Hay un dicho que está aquí. Chapter 5, 29 to 30. Let's read that one. Vamos a leer capítulo 5 del 29 y el 30. Dice allí, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Now, there have been times in church history where this was interpreted as literal. Hubo tiempos en la historia de la iglesia donde esto se interpretó literalmente. Origen of Alexandria. Orígenes de Alejandría. Went to the extreme. Él llegó hasta el extremo. And when he came to this passage, he made himself a eunuch. Él cuando llegó a este pasaje, él mismo se hizo eunuco. And it wasn't long after this in 325. Y no pasó mucho tiempo que en el 325. That the Council of Nicaea. Que allí en el Concilio de Nicea. Forbid this practice. Prohibieron esta práctica de hacerse eunuco. Now there's a reason for this. Y hay una razón. And this was really brought home to me many, many years ago. Y esto me lleva nuevamente allí a Estados Unidos muchos años antes. Do any of you know of the Christian writer and woman by the name of Johnny Erickson Tata? Do you know of her at all? What's his name? Johnny Erickson Tata. ¿Ustedes han escuchado de Johnny Erickson Tata? Un escritor. Okay. She's a Christian author. Esta mujer es una autora escritora cristiana. She's an author and she's a speaker. Ella fue una autora y también fue conferencista. Her story is that when she was a teenager. La historia que ella tiene es que cuando era adolescente. She went swimming with a lot of her friends at a river that had a lake in it. Ella se fue a nadar con unos compañeros donde había un río y un lago. She jumped off a rock into the water. Ella saltó sobre una roca que estaba en el agua. But she didn't realize that there was a rock hidden underneath the water. Cuando ella saltó al agua, ella pensaba que solamente había agua, pero allí estaba la roca debajo del agua. She hit the rock. Ella se chocó contra la roca. And she broke her neck. Y se partió el cuello. So from that moment on, y desde ese momento, she was a quadriplegic from the neck down. Ella quedó cuadraplégica. She's a Christian. Ella es una cristiana. And maintained her Christianity. Y mantiene su cristianismo. And she's a powerful speaker. Y es una oradora poderosa. Even from a wheelchair. Aún desde su silla de ruedas. But she, in a very transparent way. Pero ella, de una manera muy transparente. She was talking about the problems of lust. Ella estaba hablando de los problemas de la lujuria. And you think about her with her disability. Y ustedes piensan de ella con su incapacidad. What could she possibly do? ¿Qué puede hacer ella con esa incapacidad? And yet, she talked about having lustful thoughts for an individual who was three pews up from her in church. Sin embargo, ella confiesa de sentir lujuria por una persona, por un hombre que estaba
cuatro sillas más adelante o tres sillas más adelante de la línea en que ella estaba. That's why making someone a eunuch doesn't cure the problem. Por eso es que el que alguien se haga eunuco, eso no acaba con el problema. Sex begins in the mind. El sexo comienza en la mente. Okay? It begins in the mind. Comienza en la mente. What you have here is a text where Jesus is being hyperbolic. Aquí lo que llegamos es a un punto, un texto donde Jesús llega a usar la hipérbole. It's not so much an amputation here of yourself, of maiming yourself. No es tanto una amputación de un miembro, amputarte tu miembro. But of mortification. Sino de mortificación. What if you know? And here's what I'm talking about. Miren de lo que está hablando. You might have friends that can have girlfriends over to their house and they get into all kinds of things. Bueno, ustedes pueden tener amigos que invitan a su novia a la casa y que hacen de todo. But in your part, you're saying, no, I'm not going to put myself in an alone situation. Pero de tu parte, tú dices, no, yo no me quiero poner a mí mismo en una situación de solo. But your flesh doesn't want that. Pero tu carne no quiere eso. The flesh always wants more. Tu carne siempre quiere más. So you are cutting yourself off. Así que lo que estás haciendo es que te estás entonces amputando, cortando. And the same thing is true with things in the culture. Así que lo mismo ocurre con cosas de la cultura. If television, si la televisión, movies, las películas, music, la música, computers and the phone. Los computadores y aún el teléfono. If they cause you to stumble and fall into sin. Si ellos se vuelven piedra de tropiezo para hacerte caer en pecado. You might need to cut these things out of your life. Tú podrías entonces necesitar cortar estas cosas de tu vida. And if it's impossible to do that. Pero si es imposible hacer eso. For example, you may need a phone. Por ejemplo, pueda que necesites un teléfono. You have to have rigorous accountability in your life. Entonces necesitas tener una rendición de cuentas rigurosa en tu vida. Which I talked about yesterday. You have to have somebody in your life that loves you enough to ask you the difficult questions. Lo que yo te dije ayer, debes de tener a alguien en tu vida que te ame lo suficiente como para que te haga las preguntas más difíciles de tu vida. Here's how Jesus put it in another place. Así es como lo dice Jesús en otro lugar. Mark 8:34. Marcos 8. 8:34. Marcos 8:34. Dice allí Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. See, your flesh is not going to want to die, but it needs to die. Tu carne no va a querer morir, pero ella sí necesita morir. That's the idea of taking up the cross. Esa es la idea de tomar la cruz. But listen to Paul as he writes to the church at Rome. Pero escuchen a Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma. Romans 6:5-14. Romanos 6, del 5 al 14. 5-14. Dice allí, Romanos 6, del 5 al 14. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Cristo Jesús. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Okay. Do not let sin reign in your mortal body, verse 12. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. That you should obey its lust. Okay. You should obey what? Do not let sin reign in your mortal body. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. So don't allow the lust of your body to govern your life. De modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias que están en tu cuerpo. Present yourselves, that is your body, to God. Cuando dice allí, presentaos a vosotros mismos a Dios, vuestros miembros a Dios. As instruments of righteousness. Dice allí, como instrumentos de justicia. See, we have to deal with the facts. You all have been raised in a sex-drenched culture. Y nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros hemos sido criados en una cultura guiada por el sexo. It's the same in North America. Es lo mismo en los Estados Unidos, una But cultura. God has called you out of the world. Pero Dios nos ha llamado de ese mundo. He's brought you into his kingdom. Él nos ha introducido en su reino. And we're supposed to be pursuing what is pleasing to the Lord. Y se supone que nosotros estamos buscando aquello que es agradable al Señor. This is one aspect of it. Este es un aspecto de ello. Sin shall not be master over you. Así que el pecado no se debe de enseñorear de nosotros. Again, look at verse 13 of Romans 8. Miren en Romanos 8, versículo 13. Dice allí Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Deeds of the body. Put to death the deeds of the body. Dice hacer morir las obras de la carne. Again, look at Galatians chapter 5. Vamos a Gálatas capítulo 5. 19 through 21. Gálatas 5 del 19 al 21. Leamos Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 21, ¿ya? Again at verse 19. Nuevamente en el versículo 19. Immorality. Inmoralidad. Impurity. Impureza. Sensuality. Sensualidad. Immorality, the Greek term for the broad sense. El término griego en su sentido amplio is the Greek word porneia. Es la palabra griega porneia. Which we get the word pornography. De esta palabra porneia tenemos la palabra pornografía. So, again, look at Colossians chapter 3 verse 5. Vamos a mirar Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice allí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Okay, again, the members of our earthly body. Nuevamente, los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Immorality, impurity, passion, evil desire. Impureza, fornicación, pasiones desordenadas. So the concept here is that if temptation comes through the eye, y el concepto aquí es que si la tentación viene por medio de los ojos, do not look or place your eye in a compromising situation. No mires o coloques tus ojos sobre ello en una situación comprometedora.
The entertainment industry. La industria del entretenimiento. About, what about going to the beach? ¿Qué tal acerca de ir a la playa? Pornography, magazines, the internet. La pornografía, revistas, internet. How about the advertisements that we see? ¿Qué tal acerca de la publicidad que vemos? Sex sells. Sex sells. Las promociones de sexo. It's used for everything from toothpaste. Miren que a ustedes les venden esas promociones con publicidad sexual. Se usa aún en la crema dental. To chewing gum, to hasta la goma de mascar y hasta la ropa. So we want to learn to behave as if you actually cut off your hands and your feet. Tenemos que aprender a comportarnos de tal manera que nosotros estemos cortando de nosotros como si estuviéramos cortando nuestros pies, estos comportamientos pecaminosos, quitarlos de nosotros como si nos estuviéramos cortando un pie o sacando un ojo. So you wouldn't do these things. Ustedes no harían esas cosas. Not literal, no de manera literal. But to cut yourself off from the culture. Pero quitarse, arrancarse estas cosas de la cultura. Okay? Here's how John Stott put it. Mire como dice John Stott. It's better to forego some experiences. Es mejor experimentar ciertas experiencias o tener ciertas experiencias that this life offers, que esta vida ofrece, in order to enter the life which is indeed life. Para entrar a la vida que de hecho sí es vida. It is better to accept some cultural amputation in this world. Es mejor aceptar cierta amputación cultural en este mundo. Than risk final destruction in the next. Que alcanzar una destrucción final en el siguiente. Okay. Of course, what I'm telling you runs completely counter to everything else you're hearing every day. Lo que yo les voy a decir les trae consuelo a todo lo que ustedes han escuchado en todas estas clases. What Jesus is teaching here, lo que Jesús está enseñando acá, is based on the principle that eternity is more important than time. Está basado en el principio de que la eternidad es más importante que el tiempo mismo. And purity than culture. Y que la pureza y que la cultura. And that sacrifice is worthwhile in this life. Y que el sacrificio vale la pena en esta vida. If it is necessary to ensure entry into the next. Si es necesario asegurar la entrada a la eternidad.